Pues aquí estamos y aquí seguimos, inevitable. Nos vamos a la pauta de publicidad, pero estamos tan entusiasmados con lo que estamos contando que aquí seguimos de charleta con Juan Carlos Bermejo y con Luis Cueto, que al hilo de la noticia que, con la que nos habíamos ido a publicidad, de honda preocupación además para muchísimos padres, desde luego puedo hacerme a la idea, Juan Carlos, pues nos contaba naturalmente que tiene una hija joven y que, oye, pues tiene una honda preocupación, cosa que imagino que es extensiva a tantos y a tantos y a tantos y tantos padres, ¿no? Quería cerrar con ese recuerdo de otros tiempos y verdaderamente creéis que puede ser paralelo o si de alguna manera también la intervención y la llegada de otras culturas, de personas que naturalmente vienen de otros países con otro concepto y con otras ideas, a mí me preocupa profundamente. Ese machismo imperante en los adolescentes españoles y desde luego no tengo la más mínima duda que esto está impregnado de la cultura de personas que han llegado especialmente del otro lado del charco, bueno, también naturalmente del continente africano, porque yo creo que ese gusto por la sumisión de muchas adolescentes españolas, que yo no sé si son llevadas por las letras del reggaetón, no tengo ni la más mínima idea, me parece que era un asunto bastante olvidado y suspendido en el tiempo en nuestro país. No sé qué consideración tenéis de estas palabras que me he permitido pronunciar. Hombre, yo creo que la policía tiene buen cuidado ahora de, ya no dice lo de bandas latinas, porque ya son gente que ha nacido aquí y hay de todo. Yo creo que las bandas latinas como fenómeno y como etiqueta fueron una importación de países donde el Estado no existe, donde la gente necesita meterte en una banda porque si no te van a matar, porque la policía no te protege. Yo creo que la capacidad de la policía de infiltrarse en esas bandas, de desmontarlo, de detener y meter en la cárcel los cabecillas que ha pasado con los Latin Kings, con los Nietas, con todo esto de las bandas, ha descabezado cada X años a bandas que la policía ha conseguido que no se estabilicen. Ahora, es verdad que en sitios donde no esperas nada porque la vida es una mierda y no voy a tener un trabajo serio y todo es horrible y no sé qué, pues hay mucha gente que ese atajo lo tiene fácil, ¿no? Te metes en esa y bien por el trapicheo de drogas o bien porque eres alguien en ese pequeño mundillo de la banda, pues caen en ello, ¿no? Yo creo que sobrepasar fronteras de la brutalidad de las armas y de las agresiones, o incluso, como decía el fiscal, quedan para pegarse y para grabarlo. Es que ya es la leche, ya no es simplemente hay un conflicto y lo vamos a resolver a puñaladas, sino que es parte del ecosistema y del juego. Pues oiga, eso sí que es muy grave. Hombre, ahí la única solución es la policía, claro. Pero Luis, seguramente en este apartado que tú has dicho, aunque quedan para pegarse y para grabarlo, bueno, ahí tenemos un segundo invitado que son las redes sociales y esta absoluta paranoia social que especialmente afecta a los ciudadanos más jóvenes, de intentar llegar más allá y de intentar fascinar o de intentar atrapar o de intentar suplir sus carencias en las redes sociales. Pero fíjate, ¿no? Dices muy bien, porque tú fíjate qué patología que un delincuente grabe su delito y lo suba a internet. Oye, yo tenía entendido, o lo que yo creía, que es un tío agresor, un delincuente, alguien que tiene una patología que no puede, en fin, pero que lo hace oculto. No, ahora lo graban y lo suben. O sea, es que tú mismo descubres tu propio delito. Ese narcisismo es algo patológico, es una cosa tremenda. Quiero decir que ahí hay un problema enorme de la necesidad de salir de tu anonimato a través de esos dos minutitos, y si no tienes likes o no tienes aplausos, como que no existes, ¿no? Eso es un problema, claro que sí. Nos estamos volviendo locos, en el fondo, de verdad. Uno va escuchando, ¿verdad? Nos estamos volviendo locos. ¿Qué está sucediendo? Bueno, es viernes, llevamos una semana tremendamente dura. Como decíamos al principio, espero que esto no marque tendencia porque no vamos a tener un otoño caliente, vamos a tener un otoño en llamas. Así que, como es fin de semana, yo creo que hay que aligerar. Bueno, pues llevo yo, no sé, los días intentando convencer al director y titular de este programa, Jesús Ángel Rojo, de una noticia, de otra ridiculez espantosa, de
de Irene Montero. Y bueno, la verdad es que por un motivo o por otro no le gustaba nada. Pero yo no lo he podido evitar y he dicho, bueno, pues ya que yo estoy aquí, me la traigo. Hace unos días, todo el mundo habrá oído hablar de ello, pero yo no renuncio a hablar de este asunto con nuestros colaboradores. Si decíamos anteriormente que la idea de los pinganillos en el Congreso nos va a costar 1 millón de euros, la tontuna de Irene Montero nos va a costar 200... Bueno, perdón, no. Voy a conjugar adecuadamente el verbo, porque ya nos ha costado 211.750 euros. Que oye, que esto es un piso como Dios manda, ¿eh? Y más. Bueno, quiero hablar de la app de Irene Montero, que se llama Me Toca. Este nuevo invento del Ministerio de Igualdad pretende cronometrar cómo se reparten las tareas del hogar. ¿Estás agotada de que te toque siempre a ti? Bueno, pues resulta que esta panda de memas que se gastan el dinero como si fuera suyo, pues han hecho esta cosa que en mi modestísima opinión me parece súper antiguo. O sea, me parece que las nuevas generaciones no necesitan que estén cronometrándoles el tiempo. Es que no me lo imagino. O sea, van de guays, van de hipermodernas. Y yo creo que son súper antiguas. ¿Sabéis algo de esta app? Que la cosa... ¿No la habéis...? Yo no la he descargado. Me he enterado aquí cuando he venido que había esa... Me parece una cosa absolutamente estúpida. O sea, esto es una chorrada, pero tenemos un vídeo. ¿Así? Entonces, por favor... A ver si yo... Ponlo, que yo lo quiero ver. Yo quiero, por favor, ilustrar tanto a Luis Cueto como a Juan Carlos Bermejo. Y si alguno de los telespectadores del Mundo al Rojo no sabe nada de esta nueva chorrada... De aquí, las de igualdad. Chicos, vídeo dentro. Y con esta campaña lo que queremos hacer es presentar una app que forma parte del Plan Corresponsables y que es una de las políticas que hemos desarrollado en los últimos años, precisamente para ocuparnos de todas estas brechas, de las políticas que tienen que servir para cerrar estas brechas. Lo que buscamos con esta aplicación es mandar un mensaje, igual que con el plan Corresponsables, que yo creo que es uno de los grandes debates de la sociedad de nuestro tiempo, que es que necesitamos repartir los cuidados para poder tener más tiempo y para poder vivir mejor. Hay una cosa que es imprescindible para ejercer cualquier derecho de ciudadanía, que es el tiempo. Necesitamos tiempo para ir al médico, necesitamos tiempo para trabajar, necesitamos tiempo para ir al cine o al teatro, para descansar, para tomar un café con unas amigas, para cuidar a nuestros seres queridos, para hacer cualquier cosa de las que hemos consensuado como sociedad, que son necesarias para la vida, que son bellas, que nos son útiles, que nos hacen ser personas. Necesitamos tiempo. Y si invertimos ese tiempo en hacer tareas de cuidados que están invisibilizadas, que no están remuneradas, que no están reconocidas, que no están valoradas socialmente, ese tiempo no lo estamos invirtiendo en otras cuestiones que también son necesarias para vivir y para tener, sobre todo, una buena vida, que es a lo que aspiramos todos, todas y todes. Sobre todo todes. ¿Ha dicho todes? Sí, sí, todas. ¿Pero en qué consiste la todos cosa? ¿Vas apuntando? ¿Cómo, y todes. Sí, efectivamente. ¿Cómo se creerá la muchacha que ha inventado la sopa de ajo, ¿verdad? Con la intervención que ha tenido. Pues yo os lo voy a explicar. Esto consiste en lo siguiente, no me la he descargado, desde luego. Pero por lo que más o menos he ido escuchando, tú coges la aplicación, entonces tú vas poniendo las cosas que vas haciendo, ¿de acuerdo? Y esto va sumando tiempo. Entonces tú imagínate que en casa pues no has hecho lo que tienes que hacer, pues a lo mejor no has bajado la basura, no has fregado los platos en el tiempo que corresponde, no has barrido el suelo, o sea, va cuantificando, pero sobre todo te va diciendo, oye, esto está mal, ¿eh? Oye, hay que compensar. Y luego, hasta donde sé, a ver, que tampoco me hagan mucho caso en la parte técnica. Yo lo único que intento decir que esta chorrada es absolutamente indecente y que además es una antigualla.
Entonces vas sumando tiempo. Si luego puedes también hacer como equipo, es decir, que podemos poner pues a un hijo o el marido, o sea, como haciendo equipos. Entonces, bueno, pues te van diciendo el tiempo que tienes que dedicar. O sea, vuelvo a decir que la aplicación 220.000 euros del ALA se llama Te Toca. Con lo cual, no me lo parece a mí, ¿no? Lo entiende cualquiera, que nuevamente es decirle a los varones nuevamente, sonrojarles para decirles lo que tienen que hacer. Pero ¿no consideráis que en los tiempos que corren, y especialmente las nuevas generaciones, nadie tiene que venir a contarle estas chorradas? En las antiguas generaciones, pues bueno, ya están los hábitos tan integrados que, oye, que tampoco pasa nada, chiquillo. No, pues fíjate, a mí campañas de sensibilización no me parece mal, que se siga insistiendo en que, oye, que todo el mundo tiene que hacer de todo y que haya campañas, pues yo qué sé, en la radio, en los periódicos, no sé qué. Bueno, a mí me parece periódicamente que hay que recordar que eso le toca a todo el mundo y que la gente llega cansada igual el hombre que la mujer y no sé qué. Vale, ahora, lo de la aplicación informática me parece una tontería integral. Es una buena idea mal ejecutada, porque por ahí no haces nada. Yo creo que es infantilizar a la gente. Yo creo que tener buenas ideas y aplicarlas de forma estúpida es lo que hace que desacredites campañas. Yo creo que es contraproducente, todo lo contrario. Una buena idea, que es sensibilizar a la gente de que, oye, aquí que colabora todo el mundo, al revés, lo que haces es decir, joder, vaya estupidez que han hecho. Pues venga, que como es viernes, también he pensado que el Partido Socialista normalmente, pues siempre, ¿verdad?, van dando lecciones pues de moderación. Pues quería comentaros que Marlaska ha declarado una vivienda de lujo de 1,3 millones de euros en la zona noble de Malasaña, que digo yo que cada uno tiene derecho, por supuesto, a vivir donde quiera, pero que no deja de llamar, ¿no?, poderosamente la atención que no prediquemos con el ejemplo. Y ya que anteriormente habíamos visto a la condesa de Galapagar dando lecciones sobre tareas, pues también recuerdo cuando daban lecciones, pero sobre la moderación en la que hay que vivir, recordando. Además, por cierto, me viene ahora a la memoria cuando su excónyuge decía que él no se iba a mover del barrio de Vallecas. No, no, caray. Bueno, 1,5 millones, esto es un pisazo, ¿eh?, en la zona noble de Malasaña. Esto es un pisazo como Dios manda, ¿no? Marlaska. Sí, bueno, será en la zona de Chueca o por ahí, ¿no? Digo yo. Si es el homosexual, ¿no? Creo recordar. Me gustará ese barrio. Y ese barrio, vamos, yo que... Es decir, no sé, a ver, yo es una persona que no sé qué andará por los 60 años, este hombre, poquito más o menos. ¿No? Sí, por ahí de andar. Sí, por ahí andar. No, qué faranduleros estamos. No sé, digo yo, no tengo ni idea. Pero no tiene hijos, que yo sepa, ¿no? No tiene muchas obligaciones familiares. Lleva muchos años como alto funcionario, con lo cual tendrá un buen sueldo. Y juez de la Audiencia Nacional, igual cobraba más que de ministro. Y muchas dietas y cosas y tal, pues yo creo que es una persona que, teniendo la edad que tiene, no me parece descabellado que pueda tener un piso de ese valor, que a lo mejor ni siquiera lo tiene pagado. ¿Me explico? O sea, que bueno, que en un momento dado, pues, y como están los precios en esa zona, pues no sé qué decirte. Yo jamás me compraría ese piso, pero bueno, allá cada cual. Mira, yo creo que tenéis razón en meter la crítica de quien hacía ostentación de no me moveré de Vallecas y tal y que cual, y luego hacía lo contrario. Pero este hombre, yo no creo que haya hecho alarde de nada de eso. Este hombre tendrá su profesión, cobraría de juez de la Audiencia Nacional un pastón más que de ministro, como dice Juan Carlos, habrá ahorrado, y si tiene una hipoteca y se lo quiere gastar en eso, oye, zampancho. La verdad es que ya nadie duda, ¿verdad?, que esta cosa del cambio climático está puesto en tela de juicio, y sobre todo que la verdad es que mueve millones y millones y millones de euros y de dólares. ¿Sabían ustedes que un climatólogo ha reconocido escribir verdades a medias, eso sí, para ser publicado en la revista Science
Inatur. Este climatólogo se llama Patrick Brown y acaba de publicar un artículo sobre cómo los incendios en California aumentan por el cambio climático, ignorando otras causas. Esto para muestra, ¿no? Dicen que vale un botón. Y yo he traído este pequeño botón para sondear la opinión de nuestros colaboradores esta noche, Juan Carlos Bermejo y Luis Cueto, sobre esta circunstancia. ¿Se está alimentando, se está engordando la idea del cambio climático, el enfriamiento o el calentamiento global? Porque aquí tan pronto nos vamos para un lado como para otro. Pero bueno, a mí desde luego me apena enormemente porque, claro, todas las medidas que se toman al hilo del cambio climático, quiero decir, esto no solamente se queda en un asunto puramente teórico, sino que naturalmente afecta a los ciudadanos, afecta a las empresas y en consecuencia afecta a los países. Así que, poca broma, pues me produce, hombre, iba a decir tristeza, pero estaría mintiendo. A mí me ponen triste otras cosas. Pero vamos, sí me enfada que de pronto una persona, un científico, diga que más o menos iba trufando las cositas para ser publicado en revistas de prestigio como, por ejemplo, Science o Nature, ¿no? ¿No estáis un poco hartos ya de todo esto? No, decepcionada era el término que al que yo quería referirme, no triste, no enfadada, hombre, decepcionada con todo esto. No sé si compartís la misma impresión de decepción al escuchar noticias como estas. Hombre, que el referente científico Nature Science degrade en su nivel de exigencia de calidad para publicar cosas parece preocupante, porque si ya revistas que se supone que tienen filtros rebajan el nivel de exigencia porque con tal de que pagues te publica lo que sea, mala cosa es, ¿no? Yo tenía entendido que en estas revistas hay una especie de evaluación por pares y que no publican cualquier cosa, sino si otro científico dice que lo que tú estás diciendo es una chorrada, no te lo publican, ¿no? Pero, en fin, el cambio climático en general, parece que cualquiera que tenga dos dedos de frente entre los incendios de este verano y las inundaciones de anteayer, sabe que algo está convulsionando. Quiero decir, a mí, ¿sabes lo que me preocupa? Que las medidas que se están tomando en Europa, por ejemplo, no sean lo eficaces para parar la brutal contaminación de Rusia, China u otros países. Pero porque el planeta se contamina aunque lo hagan a 1.000 millones de kilómetros. Entonces, ¿qué ocurre? Que una empresa a la que no le ponen las pegas para que contamine, le debíamos poner unos aranceles en Europa que te cagas. Pero naturalmente es que España debería, España no pinta nada si no es dentro del bloque europeo, pero Europa como cliente debería decir, oye, si las empresas chinas nadie les mete un palo de enorme si contaminan. ¿Y qué hacemos Juan Carlos, y qué hacemos con India? O sea, ¿qué hacemos en Europa destinando? Es que no recuerdo ahora mismo la cifra del PIB para intentar frenar las emisiones. Pero ¿qué hacemos en Europa? La política India, europea debería China, ser mucho más agresiva. Que Rusia se lo pasa por el forro. No sé cómo lo ves tú. ¿Qué hacemos? Vamos, sí. Bueno, hoy en este siglo no podemos hacer gran cosa. En otros siglos que eran, pues a lo mejor pintábamos más, pues podríamos hacer. Ahora, lamentablemente, no podemos hacer gran cosa porque si quieren contaminar lo van a hacer, y Estados Unidos y China y Rusia pues van a hacer lo que les dé la gana. Pero al hilo de lo del científico este, esto no es un caso aislado. No es un caso aislado porque, mira, tú ves a muchos opinadores, o sea, cuando hay un problema, ya sea de índole científica, médica, económica, por ejemplo, esto que ha ocurrido esta semana, ¿no? con la compra del fondo saudí de Telefónica. Tú oyes a ciertos personajes en los medios de comunicación opinar, que normalmente son profesores, que yo no tengo nada en contra de los profesores, pero los profesores normalmente lo que hacen es dar clase, porque luego de la vida real no tienen mucha idea. Y les oyes hablar de la toma de control del 10% del fondo saudí en Telefónica,
y es que dicen unos disparates. Que es que, y claro, la gente eso lo ve y lo escucha. Y en fin, pues esto es así, es un día a día. Lo que pasa es que cobran, ¿eh? Ojo. Además, cobra. Desde luego que sí. Bueno, antes de irnos, y es viernes, una recomendación extraordinaria. Yo sigo empecinada en que esta ha sido una semana tremenda, así que si tienen la oportunidad de viajar este fin de semana o si lo tienen cerquita, permítanme porque les voy a recomendar un paraíso verdadero. Se llama Hotel Las Dunas. Hotel Las Dunas es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, por favor, imagínenlo. Situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Imagínense desconectar del estrés y la monotonía del día a día y disfrutar de fines de semana de relax, por ejemplo este. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y también de control de peso. Elegancia y bienestar junto al mar. Eso sí, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y con esta fantástica recomendación, que seguro que puede provocar la envidia de muchos, pues venga, a que nos gustaría a todos terminar de pasar el fin de semana allí y luego el lunes ya con las pilas recargadas. Juan Carlos Bermejo, Luis Cueto, muchísimas gracias por acompañarme en este primer viernes de sustitución. Ha sido un enorme placer. Y por mi parte, recordarles que el próximo lunes, en esta mesa, el director y presentador y titular de este programa, Jesús Ángel Rojo. Que disfruten mucho del fin de semana, que descansen y disfruten a partes iguales. Y por mi parte, nos vemos, pero la próxima semana.